Carnavaleras, el papel de las mujeres en 100 años de fiesta popular. Desde reinas hasta artesanas, las mujeres han recorrido un largo camino en la historia del carnaval de negros y blancos. Esta fiesta popular es un escenario social complejo que se extiende a lo largo de todo el año y que agrupa en ella a toda la comunidad que lo vive, lo imagina, lo crea y lo sostiene. Hoy vamos a revisar rápidamente la forma en que las mujeres han hecho parte de él a lo largo de la historia. Con su primera agenda oficial en 1927, empieza el camino de lo que hoy conocemos como Carnaval de Negros y Blancos. La ciudad corona a su primera reina de la alegría, Rosa Elvira Navarrete, mujer pastusa que se convierte en la figura de la fiesta y acompaña todos los desfiles. Pero también hay algunos registros de la primera reina estudiantil en 1925, la señorita Deifilia. Desde este momento es posible empezar a hacer seguimiento de un amplio archivo de mujeres que año tras año concursaban por el puesto de soberana del carnaval, que a excepción de algunas pocas en la junta directiva o en la mesa de juradas, fue el único lugar visible para las mujeres en la agenda festiva. Adicional a la larga tradición de reinas del carnaval, otras mujeres han dejado una huella importante, como Trinidad Vallejo, que llegó de Samaniego a Pasto en días de carnaval y se enamoró tanto de la fiesta que se arriesgó a lanzar su primera propuesta en la modalidad de comparsa en 1978. Para luego convertirse en una figura indispensable para la categoría de disfraz individual. Trinidad dejó un legado que persiste en su familia artesana. Y además, con el paso de los años, más mujeres empezaron a sumarse a las dinámicas de creación de grandes obras para el carnaval y a espacios importantes y vitales como el del taller artesano. Por muchos años han sido acompañantes de maestros artesanos y han contribuido al sostenimiento del carnaval a través del trabajo del cuidado. Son quienes alimentan, cuidan, organizan, preparan el engrudo y sostienen los espacios de taller, con funciones indispensables para la construcción de las grandes obras que desfilan en el carnaval. Desde hace algunos años es posible ver a cada vez más mujeres participando en la senda del carnaval como artesanas proponentes, muchas de ellas en la categoría de disfraz individual, que es el primer paso para el desfile magno del 6 de enero, y en este momento una de ellas en la categoría de carroza B. Anterior carroza no motorizada. Reconocemos y celebramos el trabajo de maestras artesanas como Catalina Yela, Heidi Carmona, Lorena Araujo y Daira Benavides, que han abierto un camino con sus propuestas innovadoras, dejando huella que inspira a más y más mujeres a continuar formándose y presentándose a sí mismas como maestras artesanas del carnaval, desde sus diversas experiencias formativas y artísticas. Sigamos dialogando y difundiendo reflexiones sobre la transformación del papel de las mujeres como agentes activas del carnaval. Reconozcamos y celebremos su gran labor.